Hola, muy buenas tardes. Antes de empezar mi primera intervención hablada, voy a pediros por favor que no aplaudáis hasta que no terminemos de realizar toda la actividad. Si os pido esto, no es por nada, es simplemente para darle un poquito más de continuidad y fluidez al desarrollo de la misma y para que también cumplamos un poco con los tiempos que hemos pensado que serían los más adecuados y convenientes para la realización de este concierto didáctico, Sonia y yo, ¿vale? Muchas gracias. Y ahora sí, comienzo esta primera intervención para deciros que todas las composiciones musicales que vais a escuchar en este concierto didáctico tienen en común, entre otras cosas, el que todas y cada una de ellas se escriben estableciendo relaciones, de una u otra manera, con otras obras musicales escritas con anterioridad por compositores tan conocidos de la historia de la música occidental como Juan Sebastián Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann o Claude Debussy. Es por ello que lo que vais a escuchar es un conjunto de siete parodias escritas para piano solo, puesto que una parodia en música es un fragmento musical que persigue desarrollar una nueva propuesta creativa a partir de uno o varios elementos sonoros cogidos en préstamo de una composición musical escrita previamente. En este caso, esa nueva propuesta creativa se propondrá, en ciertas ocasiones, parodiando a través de un único elemento o unos pocos elementos sonoros tomados de la obra original. Es lo que sucede, por ejemplo, en las obras musicales que vais a escuchar que llevan por título Blancas ganan o Mozartiana, o a través incluso de una obra musical en su totalidad. Es lo que sucede, por ejemplo, en la obra que acabáis de escuchar y que lleva por título SCH Nearly Mars. En otras ocasiones, sencillamente se parodia a través de procedimientos técnicos de composición musical característicos de muchas de las composiciones musicales de los autores parodiados. Es lo que sucede, por ejemplo, en la obra que vais a escuchar justo al final y que lleva por título Preludi y Fuga. La sucesión de obras musicales que vamos a escuchar va a trazar su recorrido a través de tres partes. En la primera, escucharemos y hablaremos brevemente de las obras que llevan por título SCH Nearly Mars y Blancas ganan, en las que se parodian respectivamente las obras del compositor del romanticismo musical alemán Robert Schumann, Marcha Militar y Canción del Segador, incluidas en su colección de piezas para piano solo, Álbum para la Juventud. En la segunda parte, escucharemos y hablaremos brevemente de las obras que llevan por título Mozartiana y Haydniana, que se escriben a través de la idea inicial de dos compases de un fragmento escrito para violín y piano por el compositor del clasicismo musical vienés, Wolfgang Amadeus Mozart, en el caso de la primera obra, y de la porción inicial de cuatro compases de un fragmento escrito para piano por Joseph Haydn, otro compositor del clasicismo musical vienés, en el caso de la segunda obra. En la tercera parte, escucharemos y hablaremos brevemente de la obra que lleva por título Johann Sebastian Kolasteam, que se escribe a través de elementos sonoros tomados en préstamo del preludio número 9 en mi mayor de la colección de piezas para clave del compositor del barroco musical alemán Juan Sebastián Bach, el Clave Intemperado, volumen 1, de la obra que lleva por título VE 106. VE 106 es el nombre que nosotros en el equipo directivo, los que me conocéis sabéis un poquito de lo que hablo, es el nombre que se le da al aula 106 Bellúters, ¿vale? Entonces es un poco la obra, aunque no me lo he puesto aquí, improviso un poquito. Pero sí que será un homenaje también a esa aula. Pero bueno, la obra lleva por título VE 106 Schillbach Prelude, que se escribe a través de la sucesión y transformación de porciones seleccionadas del preludio número 4 en do sostenido menor de la colección de piezas para clave de Juan Sebastián Bach, que habíamos citado anteriormente. Finalmente, en esta tercera y última parte, también hablaremos de la obra titulada Preludio y Fuga, que se escribe parodiando elementos del estilo de escritura musical característicos del compositor del impresionismo musical francés Claude Debussy y del compositor ya citado anteriormente, Juan Sebastián Bach. Bueno, pues nada, termino esta primera intervención hablada aquí y a continuación doy paso a Sonia. Vale, muchas gracias.
y muchas gracias por la vuestra asistencia. Con ya avanzar Ricardo, el fil argumental de aquest concert didàctic es la interpretación de peces de recent creación que han estado composadas a partir de otras obras de periodos anteriores. De esta manera se introducen procedimientos propios de la música contemporánea, agafant como punto de partida obras ya bien conegudes desde el repertorio que se trabaja habitualmente en la asignatura de piano. En aquest primer bloc veurem dos peces molt breus que estan inspirades en dos peces de l'àlbum de la joventut, Opus 68 de Schumann. En primer lloc hem escoltat SCH Nearly March, composada a partir de la marxa militar de Schumann, la qual anem a escoltar ara per veure de quina manera s'agafa i elabora el material d'aquesta per a composar SCH Nearly March. Escoltem la marxa militar de Schumann. Estructuralmente, ambdues mantienen la estructura formal ternaria reexpositiva, ABA prima, es decir, se exposa un tema A, en el episodio central es contrasta y es torna a reexposar en la tercera sección el A, no literal. ¿Vale? O sea, ho tenen en común les dues peces. En cuanto al material melòdic, es el mateix, pero el revestimiento armónico de SCH Nearly March sembla que siga una peça completamente diferente. Escolten la melodía de ambdues. SCH Nearly March. Val, sembla que haya cambiado por completo. El ritmo exactamente igual, hay un patrón rítmico que es el generador de la marcha militar de Schumann, que repetís siempre, que es la célula generadora también de SCH Nearly March, pero en esta composición está siempre trencándose el ritmo. De la mateixa manera, en CH Nearly March n'hi ha canvis de tempo, n'hi ha un accelerando que ens condueix a la secció central, que és més vivo, que és molt més contrastant que en la marxa militar de Schumann, que és una peça molt homogènia. Realment, l'episodi contrastant de Schumann contrasta prou poc, és per tessitura. Per l'aparició de les negres, poc més. Val? En la de Ricardo Basauli hi ha molt més contrastos en general. De la mateixa manera, la dinàmica també s'amplia molt, en la marxa militar era simplement forte, i en el SCH Nearly March va de les dos P's a les dos F's. També cal destacar algun efecte tímbric que es fa en el pedal de ressonància, en l'obra de Basauli, com per exemple... I en general, el plantejament de SCH Nearly March és que es trenca la homogeneïtat rítmica, agògica i dinàmica que trobàvem en la marxa militar de Schumann, encara que la prenga com a model. Val? Tornem a escoltar SCH Nearly March sencera per comparar amb dues. Bé. Com vegeu, la peça acaba en un clúster, que és un recurs molt freqüent en la música contemporània que m'agradaria comentar. Un clúster és una agregació sonora consistent en un grup d'almenys tres notes adjacents a distància de segona major o segona menor. Aquest recurs crea tensió, produeix una sonoritat abrupta i provoca cert interès sonor.
En aquest cas es tracta d'un clúster escrit en notació tradicional, fa sol així, i completament determinat en quant a altures, afegint en la partitura la indicació de clúster tecles blanques, i dona com a resultat un final impactant i contundent, com ja hem vist. A mi m'agradaria posar dos exemples d'altres autors que utilitzen clústers ja no per a finalitzar obres, sinó per a iniciar-les en aquesta contundència. No? En primer lloc, voldria anomenar la sonata número 1 opus 7 de Juan Mirabet, professor de la Casa de Trompa, també, que comença en clústers d'aquesta manera, la part de piano. Provocant també un inici impactant de l'obra. D'altra banda, en la serenata per a l'idea de Cadaqués de Xavier Montsalvatge, per a flauta i piano, l'obra comença en una cadència inicial de flauta sola que finalitza en un clúster del piano que dona pas a la secció següent. En aquest cas, les altures ja no estan determinades, sinó que trobem una grafia que ens indica la tessitura aproximada del clúster que ha d'ocupar, la dinàmica, 3Fs, l'ús de pedal de ressonància i la manera d'executar-lo, que ens demana literalment Montsalvatge, clúster cromático, percutir violentamente las teclas blancas y negras con los dos antebrazos. Toque l'inici de secció perquè s'aprecia un poc l'efecte i com estos clústers que trobem en Baixauli, que trobem en Mirabet, que estan perfectament notats, que també són molt pedagògics perquè després els alumnes van i sense saber lo que és, llegint la pròpia notació, poden tocar-lo. A banda d'això està indicat clúster blanc, en el qual està el glossari allí posat. ¿Vale? L'inici de Montsalvatge seria d'aquesta manera. Continuem un parell de compassos per a que es veja. Vale, crec que l'efecte es pot apreciar d'aquest clúster de tecles blanques i negres. I parlant de tecles blanques i negres, passem a la següent peça, que és Blanques ganen, que com el seu títol indica, doncs indica una espècie de lluita o de joc entre les tecles blanques i negres del piano. I com també el títol indica, saben que guanyen les blanques, però bé. Està basada en la cançó del Segador, de Schumann. Anem a escoltar els dos temes principals de la cançó del Segador. El tema principal en el que s'inicia la peça és aquest. I en aquest cas, bueno, l'estructura formal és la mateixa que la marxa militar, AB A'. La secció central és aquesta. Val? Ricardo Baixauli ha començat canviant l'ordre dels temes i fa una introducció amb el tema de l'episodi central. Ja s'aprecia també el joc tecla negra-blanca que va estar tota la peça, va estar determinant tota la peça. Aquest inici provoca també que es confonga en una altra peça de l'àlbum de la joventut, que és la cançó de casa, que comença en aquestes quartes característiques de trompa de casa. Sense ser, però bé. Bueno. En el cas de Blanques ganen, un poc es busca el mateix, molt més contrast entre seccions, l'amplitud dinàmica, més encara que en Nidli March, anem des de 3Ps a 3Fs, i com a cosa lúdica i molt original és el joc constant en tecla negra-blanca en la topografia del piano que aplega a ser un fenomen estructural en la peça. Passem a escoltar Blanques ganen. Thank you.
Bien, con lo que acabáis de escuchar terminaríamos la primera parte de nuestro concierto y ahora daríamos comienzo a la segunda parte en la que vamos a escuchar dos obras para piano solo otra vez que persiguen parodiar obras de autores del clasicismo musical vienés, como lo es el caso de Mozart y de Joseph Haydn. En definitiva, vais a escuchar una obra para piano solo que recibe el nombre de Mozartiana y otra obra para piano solo que recibe el nombre de Haydniana. Muy originales los títulos, como podéis ver. Bueno, la cuestión es que Mozartiana es una composición musical para piano solo que se escribe tomando como punto de partida los dos primeros compases del segundo movimiento de una sonata para violín y piano de Wolfgang Amadeus Mozart, y Haydniana es otra composición musical que se escribe para piano solo y que da comienzo a través de los cuatro primeros compases del tercer movimiento de una sonata para piano solo de Joseph Haydn. En las dos obras, como acabamos de decir, el inicio va a ser el mismo que el de las obras originales de los autores que acabamos de citar, el desarrollo del discurso sonoro posterior va a ir trazando un recorrido muy diferente al de los fragmentos originales, sobre todo en lo que se refiere a la configuración en sí de las líneas melódicas que se van a ir desenvolviendo como hilo conductor de dicho discurso y también en lo que se refiere al tratamiento de conducción textural al que dichas líneas van a ir siendo sometidas conforme vayan avanzando en el tiempo. Aunque, no obstante, hay que decir que tanto la configuración lineal o melódica como el planteamiento del trazado de la textura van a seguir teniendo como soporte de organización sonora en las dos obras, como era característico en los tiempos de Mozart y Haydn, la tonalidad. Tonalidad que, si bien se va a desarrollar de una forma un tanto más imprecisa y relajada y no tan bien definida o determinante desde el punto de vista funcional, como lo suele ser tanto en el caso de Mozart como en el de Haydn, no va a dejar de ser una tonalidad que se va a establecer dentro de un contexto bastante convencional. A todo lo que acabamos de decir, vamos a añadir que desde el punto de vista de su configuración estructural globalmente entendida, eso que llamamos forma, las dos obras se desenvuelven de forma deliberada a través de moldes formales característicos del clasicismo musical que se fundamentan en el desarrollo motívico temático y el fenómeno de la reexposición o recapitulación, como lo son, por ejemplo, la forma binaria recapitulada, este es el tipo formal a través del que se escribe Mozartiana, o la forma rondó simple en cinco secciones, que es el tipo formal a través del que se escribe Haydniana. Bueno, si hay tantos aspectos que son comunes en las dos obras, de tanto la de Haydn como la de Mozart, con las que he escrito yo, ¿dónde está la diferencia? Bueno, os comento. Ante tantos aspectos característicos de la escritura musical de una época precedente de la historia de la música occidental que se pueden reconocer fácilmente a través de la audición en las dos obras de las que estamos hablando, y con la intención de que éstas no sean las que se apoderen de las sensaciones auditivas recibidas, tanto en Mozartiana como en Haydniana se propone una breve porción final que persigue desbaratar tanta familiaridad discursiva para intentar sorprender con unas pinceladas de lenguaje sonoro más agresivo y menos convencional. Bueno, pues nada, después de estos breves comentarios, doy paso otra vez a Sonia. Vale, anem a escoltar Mozartiana. Val, Mozartiana, com bé ha dit Ricardo, està inspirada en un tempo diminueto que constitueix el segon moviment de la sonata KV-314 de Mozart per a violí i piano. Aquest segon moviment, els primers compassos, és un solo de piano que comença molt semblant a Mozartiana, és en el qual s'inspira, i anem a escoltar tot seguit.
Vale, si us sembla, com és una peça breu, m'agradaria tornar a escoltar Mozartiana. Realment és molt semblant, però com ve a dir Ricardo, per a que no hi hagi confusions, hi ha un final més original. Vale, tornem a escoltar Mozartiana. La següent peça s'inspira en un tercer moviment de la sonata Hoboken 1736 de per a piano de Joseph Haydn, del qual vaig a tocar els compassos inicials, perquè es veja que és el punt de partida. Escoltem Haydniana. Con esto que acabáis de escuchar ahora, terminaríamos la segunda parte de nuestro concierto y, pues nada, vamos a comenzar ahora la tercera parte de nuestra actividad, hablando en primer lugar de dos nuevos fragmentos escritos para piano solo que llevan por título Johann Sebastian Kolak Team y la que os citaba antes, dedicada a una aula de aquí del centro, V106 Schillbach Prelude. Johann Sebastian Kolak's Team se escribe a través de elementos sonoros que se toman en préstamo del preludio número 9 en mi mayor de la colección de piezas para clave del famoso compositor del barroco musical alemán, Johann Sebastian Bach, el clave bien temperado, volumen 1, y está creada por un equipo formado por tres personas. Manel Angresola Navarro, Ricardo Baisauli Ferrer, que soy yo quien os está hablando, y Marc Sarrià Verdú. Voy a relataros a continuación, de la manera más resumida posible, algunos detalles del proceso que este equipo tuvo en cuenta a lo largo de unas vacaciones de Navidad para la configuración estructural de esta obra. Os comento, después de haber acordado que la obra se iba a escribir a través de elementos sonoros de la obra original de Johann Sebastian Bach mencionada anteriormente,
se decidió el orden a través del cual cada uno de nosotros iba a ir escribiendo los fragmentos correspondientes que se irían sucediendo a lo largo de la pieza. Fijaros una cosa, eso es lo que decidimos, quién iba a empezar a escribir y que íbamos a escribir a través de elementos de la pieza de Juan Sebastián Bach que habíamos escogido, nada más, ¿vale? Así, yo fui el que empezó a elaborar la obra y después de haber escrito un breve fragmento en forma de introducción y unos cuantos compases más, envié por correo electrónico a Manel, que era quien iba a escribir en segundo lugar, los archivos sonoros y de escritura correspondientes en los que se podía ver y escuchar lo que ya se había escrito. Él, a continuación, escribió algunos compases más y una vez había hecho eso, volvió a repetir el proceso y me envió a mí por correo electrónico los archivos correspondientes para que yo pudiera ver y escuchar lo que él había escrito. Yo volví a escribir a continuación algunos compases más y volví a repetir el proceso, pero ahora enviándole los archivos al otro alumno que iba a escribir esta pieza musical, que era Marc. Marc escribió los compases que entendió que eran los más convenientes y me envió también otra vez por correo lo que había escrito y finalmente lo que yo hice fue ya completar la obra definitivamente, ¿vale? Así lo hicimos. Nadie le dijo a nadie nada más y bueno, volvimos de las vacaciones de Navidad y una vez la obra ya estaba terminada, nos juntamos un día los tres en la clase y sencillamente no dijimos absolutamente, creedme, no dijimos absolutamente de que había que cambiar ni una nota ni media de la que había escrito ninguno de nosotros. Lo que pasa es que ellos dos eran pianistas, fijaros que eran pianistas los dos, yo no lo soy, y en cambio creo yo que escribieron ellos los fragmentos más difíciles de ejecución. Pero bueno, la cuestión es que lo que hicimos fue pulir un poquito detalles relacionados con la dinámica, detalles relacionados con lo que era el movimiento, detalles relacionados con la articulación, pero sonidos de los que habíamos escrito ni añadimos ni un compás más, ni un compás menos, absolutamente para nada. Bien, ese trabajo en equipo no acabó en realidad una vez la obra la habíamos terminado. En la audición fin de curso que hicimos este año desde la asignatura de Fundamentos de Composición queríamos tocar esa obra, pero claro, la obra para que la tocara un pianista, después la escucharéis en los niveles en los que ellos se encontraban, y ellos eran muy buenos pianistas en sexto de enseñanzas profesionales, pero requería pues eso, una expresión técnica que posiblemente para su nivel en esos momentos era un poquito exagerado. Y entonces lo que decidimos es que ellos tocaran la obra también en equipo y tocaron una versión a cuatro manos de lo que habíamos escrito entre los tres solamente para dos. Y tocaron a cuatro manos de una forma muy fácil también, tampoco nos calentaban mucho la cabeza. Uno tocaba lo que había escrito para la mano izquierda, en el pentagrama inferior, y otro tocó lo que había escrito para la mano derecha, es decir, lo que había en el pentagrama superior. ¿Vale? Bueno, me ha parecido interesante comentaros un poco cómo se había escrito esta obra, porque como veis, realmente fue un ejercicio de libertad, entiendo yo, por lo menos. Lo único que pedíamos era, vamos a seguir un poco cosas que habían escritas en la pieza de Bach y ya está. El lenguaje lo decidieron, yo decidí el mío y el tipo de lenguaje a utilizar lo decidieron ellos. Después escucharéis cómo quedó todo enlazado como una especie de puzzle, por eso la obra se llama Collage Team, team de equipo, colas de un poco unión, pegamento, puzzle, etcétera, etcétera. Bueno, desde un punto de vista puramente técnico, en Johann Sebastian Collage Team se propone un discurso musical muy dinámico y de una exigencia técnica, como os decía antes, considerable, en la que los elementos de escritura cogidos de la pieza original se desenvuelven en un ambiente sonoro en el que el cromatismo es un elemento de primer orden para la elaboración de líneas melódicas y además para el choque polifónico de elementos politonales que a veces se desarrollan en forma de canon y además también se utilizó a la hora de escribir esta pieza la técnica de la repetición insistente de manera aproximada, porque a veces no es estricta, o técnica del ostinato. Paso ahora a hablaros de la otra obra, Beyutersch 106, Chilbach Prelude, vamos a llamarle como realmente habría que llamarla. Es una composición musical para piano solo que se escribe a través de la sucesión de una serie de fragmentos seleccionados del preludio número 4 en do sostenido menor de la colección de piezas para clave ya mencionada anteriormente, el clave bien temperado volumen 1 de Juan Sebastián Bach. Los fragmentos seleccionados de la pieza original, es decir, el compás 1, el compás 3, los compases 5, 6 y 7, los compases 11, 12 y 13, los compases 29, 30, 31 y 32 y el compás 39,
no saquéis conclusiones, por lo menos que yo no pensé. Esto era un poco aleatorio, ¿vale? Como mejor me iban encajando las cosas. Pues bien, estos compases que se cogían del fragmento original y que después se colocaban en el mismo orden en el que aparecían en la pieza original de Bach, en su sucesión, siempre se intercalaba un mismo elemento recurrente que también estaba relacionado con lo que era, digámoslo así, la idea emergente a partir de la cual se escribe la pieza original de Juan Sebastián Bach. Bello 306, Chilbach Prelude, es una composición musical cuyo discurso pretende situarnos en un ambiente sonoro, evocador y sugerente. Recordad que es un aula de nuestro conservatorio y en este caso la idea era que ese aula nos situara en ese ambiente sonoro, evocador y sugerente que nos invita a percibir sensaciones relajantes cercanas a la misma somnolencia. La intencionada utilización de dinámicas de poca intensidad junto con una perspectiva de movimiento poco animada, un discurso muy uniforme y unas estructuras armónicas en las que participan sin ningún tipo de complejos intervalos armónicos de octava disminuida y aumentada, a veces unos, a veces otros, a veces se juntan los dos, están pensadas precisamente para conseguir este objetivo. Y de nuevo le paso la palabra a Sonia. Vale, doncs anem a escoltar l'inici del Preludi 9, que és l'obra que inspira Johann Sebastian Colestim, i tot seguit aquesta obra, Johann Sebastian Colestim. Bé, tot seguit escoltarem l'inici també del Preludi 4 que serveix com a inspiració per a Bello 306 Chilbach Prelude. Thank you.
haber escuchado estas dos obras, vamos a hablar de la última composición musical que vais a escuchar en el concierto didáctico de hoy, que es la obra para piano solo que lleva por título Preludi y Fuga. Preludi y Fuga es una obra musical para piano solo que, a diferencia de todas las demás obras de las que hemos hablado y que hemos escuchado hoy, no se va a escribir tomando ideas concretas en préstamo de una determinada obra escrita previamente, sino que la obra va a ser totalmente original, aunque no obstante se va a elaborar haciendo referencia a procedimientos técnicos de escritura característicos de cada uno de los autores a los que, desde esta particular perspectiva, se quiere parodiar en cada una de las dos partes de que se compone la obra. Así, en la primera parte, la que lleva por título Preludi, un elemento esencial de su recorrido discursivo hace referencia a la sucesión de estructuras armónicas que se ven desposeídas de su supuesta función armónica tonal y se desplazan por movimiento paralelo con la intención de poner en valor el color armónico que le es propio a las estructuras armónicas escogidas, que puede ser que sean más o menos convencionales, como es el caso de acordes triada, consonantes o disonantes, acordes de séptima de dominante, diatónicos, acordes de novena, etcétera, u otras estructuras acórdicas menos convencionales formadas a través de la superposición de intervalos armónicos de cuarta o de quinta, o de la superposición de intervalos de segunda junto con los de cuarta, etcétera, etcétera. Tal y como hace el compositor francés del impresionismo música Claude Debussy en tantas y tantas de sus composiciones musicales. En la segunda parte de la obra, la que lleva por título Fuga, los elementos fundamentales que se tienen en cuenta para ir configurando su trazado sonoro hacen referencia al estilo fugado de escritura, por una parte, y a la utilización de la idea de inversión. La idea de inversión supone hacer cosas que sean contrarias u opuestas entre sí. Presento, por ejemplo, una línea melódica, en primer lugar, en la que los sonidos se mueven en una serie de direcciones, y a continuación lo que hago es presentar esa misma línea melódica cambiando la dirección en la que se mueven esos sonidos justo por la dirección contraria u opuesta. O a lo mejor escribo un fragmento en que una porción melódica aparece en la voz más aguda y otro aparece en la voz más grave, y a continuación vuelvo a presentarla cambiando pues ese orden en el que se presentaban las cosas. A eso hace referencia la idea de inversión, que se puede proponer de muchas otras maneras diferentes. Bueno, ni que decir tiene que estos dos recursos de escritura, tanto el estilo fugado como la utilización de la idea de inversión como técnicas de composición musical, son llevados las dos a un altísimo grado de perfección y refinamiento en multitud de obras del compositor del barroco musical alemán, ya citado anteriormente, Juan Sebastián Bach. En resumen, y si no, no faz mesiar, Preludi y Fuga se escribe queriendo dejar constancia en su trama discursiva, de manera deliberada, de la utilización de elementos que son característicos del estilo de composición musical de Claude Debussy en su primera parte, Preludi, y del de Juan Sebastián Bach en su segunda parte, Fuga, aunque no obstante, habría que señalar que en la obra no se persigue que la obra suene a Debussy y o a Bach, sino que se persigue que la obra tenga un sello sonoro completamente personal, cosa que creo que vais a poder comprobar fácilmente a través de la audición, porque a pesar de esas conexiones evidentes, e insisto, que se buscan deliberadamente, de las que os acabo de hablar, a través de la audición vais a percibir, por ejemplo, que el sistema o sistemas de organización de los sonidos utilizados para la creación de muchas partes de la obra, o el tratamiento de la escritura pianística, o de la dinámica, o del movimiento, etcétera, poco tienen que ver con uno u otro autor. Y bueno, ya no os doy más la lata y damos paso a Sonia, que os va a interpretar Preludi y Fuga.
Muchas gracias.